solo hice cuarto grado. Y así es bien difícil encontrar trabajo, porque uno no sabe estudiar, no sabe llenar un currículum, no sabe, o sea, cuesta. Porque como mi mamá ya no pudo darme el estudio, temprana edad me mandó a trabajar. De 8 años empecé a trabajar cuidando niños. No tuve la oportunidad de jugar. Pero y grande sí. Nunca había estado en caja. Y ellos me dieron la oportunidad de que yo aprendiera. Carimar surge en el año de 1980. Aquí en Santa Tecla, pues fue nuestra primera casa matriz. Soy la gerente de acá. Empiezo la jornada organizando todo el personal, viendo la comida que vamos a servir en el día, porque todos los días tenemos comida deliciosa a la vista. Yo tengo mi bachillerato nada más, pero ellos han sido muy buenos en ese aspecto, que al que viene y al que le interesa le dan la oportunidad de que aprenda. Una compañera que es mesera, ella me dijo así, me preguntó si estaba trabajando, y yo le dije que no, y ella me dijo, vámonos. Y yo no tenía ni para el pasaje. Y ella me dice, no te preocupes, yo te lo voy a pagar. Y me sentía contra la espada y la pared. Gracias a Dios me contrataron. Desde entonces estoy acá. Es una empresa prácticamente formada por mujeres. Casi el 90% son mujeres. Las mujeres son admirables porque son mujeres trabajadoras. Mujeres que en realidad luchan mucho. Así como yo, que no he estudiado mucho, ¿verdad? Porque cuarto grado, que ni hacer cuenta a veces puedo. Pero gracias a Dios, ahí en producción, tengo una compañera, ella me ha apoyado bastante. Todas venimos a dar lo mejor, venimos a poner todo nuestro empeño. Queremos que todo salga bien, y por eso que proceso a proceso, paso a paso, nos esmeramos para que todo funcione. Todo el equipo somos la mayoría de mujeres. Tengo un año y medio de ser jefa de turno, y hasta la vez ha sido bien todo. Sin todas esas mujeres que día a día trabajan aquí, Carimar no sería lo mismo. Primero Dios, sigan viniendo más clientes a probar los pasteles.